Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con Marino Millán. Debutó Deportivo Cali en el evento internacional denominado Copa Suramericana, que entre otras cosas tiene una cantidad de equipos extraños, la cosa más impresionante. Bueno, son 22 llaves y con eso ya sabemos que entra todo el mundo, pero esto de a poco se irá depurando. Llave frente a un equipo paraguayo, Sportivo Luqueño, un equipo con algo de tradición en el fútbol de Paraguay, que ha llegado a Cali con un técnico encargado de apenas 3 días de trabajo, en razón que es el técnico pues, de la división menor y que ante la salida del titular pues, le ha correspondido asumir la responsabilidad de este evento internacional. Algunas caras conocidas en este equipo, como el arquero Centurión, como Vladimir Marín, entre otros, y un Godoy que también pasó por el Deportivo Cali sin mucha fortuna. Equipo paraguayo siempre dificultosos, equipos férreos en la marca, equipos cerrados, equipos difíciles. Y Deportivo Cali, con su equipo titular, que es como a mí me gusta juzgar, analizar o criticar a los equipos. Y poco me gusta hablar de equipos suplentes, de equipos emergentes, de equipos mixtos y mucho menos de partidos amistosos. No, me gusta hablar de los equipos tipos, el equipo modelo. Bueno, en esta oportunidad ha puesto el técnico del Deportivo Cali toda la carne en el asador como apenas era lógico. Finalmente victoria del Deportivo Cali 1-0. Ah, se diría que es un resultado corto, puede ser, pero cuando hay un equipo serio, un equipo formal, pues el 1-0 basta para ir y conseguir un resultado en un partido que está bien lejano por allá por el día 9 de mayo. Bueno, son esos calendarios extraños de la Conmebol. Pero remitámonos al partido. En tarde sumamente lluviosa, en Palma Seca, donde hubo inconvenientes con el fluido eléctrico. De comienzo, antes de arrancar el partido, quiero decir, tuvimos una baja en lo que es el voltaje. Y luego en el trámite del partido, a los 35 minutos, si no estoy mal, se va definitivamente el fluido, una parada de 25 minutos y luego 10 minutos para completar el tiempo. De una primera parte muy equilibrada, esa es la verdad, con opciones para ambos equipos. Deportivo Cali tuvo una seguidilla de opciones, también lo tuvo el equipo paraguayo, y el lucimiento yo diría que fue para Centurión y para Vargas en esa primera mitad. Aunque aparentaba Deportivo Cali tener más tenencia de pelota, tener más intención de ataque, la verdad que el partido resulta en esa primera mitad 0-0, con mucha justicia. Y Deportivo Cali, que es un equipo sumamente plano, en lo que es su aspecto táctico, no es un equipo de muchas variantes, tiene siempre el mismo modelo de juego, pues depende en un porcentaje muy alto de las individualidades. Y Sambuesa viene de una lesión, luego no estuvo a plenitud, y después nos encontramos con que el jugador de pronto más importante en esa primera mitad ha sido precisamente Lloreda, quien se encargó de fabricar algunas acciones que fueron mal logradas, una de ellas por Giraldo, la otra también se la pierde. El mismo Lloreda tuvo una oportunidad clara por ahí para haber definido. Pero así se va la primera mitad. Ya para la parte complementaria, pues el partido, si no se le imbuía algo, como por ejemplo un cambio, algo por el estilo, pues no iba a tener mucha claridad para el Deportivo Cali. El técnico hace los cambios, cantados por demás, el ingreso de Mayer Candelo, el ingreso de Benedetti, que dan resultado. Y dan resultado porque entran enchufados. Tan enchufado entra Benedetti, que tenía 2 minutos dentro de la cancha, y se consigue marcar el gol, que es el de la victoria. Después el partido se hizo más ameno para el Deportivo Cali, porque ese equipo se reventó, físicamente se quedó muchísimo. Después hubo una expulsión de un jugador, de este zaguero o volante Alegre. Recibe por segunda amarilla la expulsión, se queda con 10 hombres y ya Deportivo Cali ganando 1-0, este equipo diezmado físicamente y con 10 elementos, pues estaba a merced del Deportivo Cali, que de ahí en adelante ya podía someterlo. Y es más, Deportivo Cali debió haber conseguido el segundo gol, pero no lo logra porque Duque fue un cero a la izquierda. Sí, Duque me parece que es de aquellos delanteros que requiere de 10 opciones de gol para errar 9 y para convertir 1, porque ha tenido varias oportunidades y se las ha perdido, no solo en este partido, sino en anteriores. Pero es el goleador del equipo y los goleadores sabemos que cuando se enrachan de pronto la meten. De todas maneras termina Deportivo Cali ganando, me parece a mí, con mérito, con justicia, y le faltó de pronto un gol al partido, o le faltaron 2 goles, porque en esa parte complementaria, repito, Deportivo Cali sí somete a través de las variantes. Afortunadamente, tanto Candelo como Benedetti ingresaron pues enchufaditos y le dan la victoria al Deportivo Cali. Esperemos a ver qué se viene. Un partido, repito, muy lejano, pero donde Deportivo Cali ya está ganando, que era lo más importante. Haber empatado hubiera sido fatal para el cuadro verde y blanco. Por lo menos así lo veo yo.